Este es el reporte de noticias de Confidencial del martes 24 de octubre. El Ministerio de Educación junto con la Policía Nacional se tomaron las instalaciones del Instituto San Francisco de Asís, ubicado en Matagalpa. Confirmaron a Confidencial varios padres de familia que tienen a sus hijos en ese centro. Sacaron de clases a los chavalos y les dijeron que les avisaban cuando retomaban clases. No les dieron mayor explicación, pero a los maestros los llamaron a reunión. Denuncian los padres de familia, quienes también señalaron que las autoridades del MINET se llevaron las computadoras del instituto. La toma del instituto ocurrió horas después de que el Ministerio de Gobernación canceló la personería jurídica de la compañía Orden de los Frailes Menores Franciscanos de la provincia seráfica de Asís en Nicaragua, que administraba el instituto. Esta orden religiosa tiene unos 58 años de existir en el país. El gobierno de Nicaragua recaudará para el año fiscal 2023 unos 120 mil millones de córdobas en impuestos a costa de las empresas y las familias nicaragüenses, reveló un análisis de Confidencial basado en los informes de las agencias del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Entre enero y junio de este 2023, el Ministerio de Hacienda recaudó 63.751 millones de córdobas, superando en 10.468 millones, un 19.6%, la meta programada para ese periodo, abriendo así la posibilidad de superar los 120 mil millones en ingresos tributarios por primera vez en la historia nacional, lo que augura la continuación de la política extorsiva que asfixia a los empresarios de Nicaragua. En los últimos tres años, 2021 fue el mejor de todos, al concretar una subrecaudación de 19.709.5 millones de córdobas. La proyección para 2023 incluye un aumento de 11.711.2 millones de córdobas, equivalente a 321.4 millones de dólares. Lea los detalles en confidencial.digital. El politólogo y consultor nicaragüense Manuel Orozco, director del Programa de Migración, Remesas y Desarrollo del Diálogo Interamericano, señaló que el gobierno del sandinista Daniel Ortega está ofreciendo el Aeropuerto Internacional de Managua como puente a los migrantes haitianos en su ruta hacia Estados Unidos. El 60% de los haitianos que van a Estados Unidos pasa por Managua, capital nicaragüense, sostuvo Orozco, a la vez que explicó que entre agosto y lo que va de octubre de 2023, el Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino ha recibido 268 vuelos procedentes de Puerto Príncipe, pese a que no existe una ruta oficialmente abierta entre ambos países. En esos 268 vuelos han arribado 31.475 pasajeros y en ese mismo periodo han ingresado por la frontera de México y Estados Unidos 64.671 haitianos, lo que significa que el 57.8% comenzaron su ruta en Managua, de acuerdo con el consultor. Orozco además explicó que esas cifras tienen diferentes interpretaciones. Una de ellas es que el gobierno de Ortega busca conseguir dinero para sostener la represión en el país, ya que de acuerdo a estimaciones no oficiales, el gobierno pudo haber percibido al menos 6.3 millones de dólares desde agosto por acoger en su terminal aérea los vuelos cargados de pasajeros procedentes de la capital haitiana. La representante permanente de Nicaragua ante la Organización de Naciones Unidas, Rosalía Bohórquez Palacios, exhibió la intolerancia del régimen orteguista a las críticas al abandonar de manera colérica y furiosa una sesión del Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Bohórquez abandonó el podio y dejó con la palabra a la presidenta del comité, Ana Peláez, mientras esta expresaba su decepción y preocupación por las declaraciones leídas por la funcionaria orteguista, quien calificó al comité de parcializado por cuestionar las políticas del régimen respecto a la aplicación de este tratado internacional.
Nicaragua ha rechazado toda acción injerencista, sesgada, parcializada y de motivación política, llámese informe, actualización oral o mandato del Consejo de Derechos Humanos y de la Oficina del Alto Comisionado para Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que buscan lamentablemente la instrumentalización de los derechos humanos para interferir en los asuntos internos de Nicaragua, señaló Bohórquez durante la 86ª sesión del comité, celebrada este 23 de octubre, y a la que el régimen no envió ninguna delegación. A un año desde que fueron abiertos dos procesos penales en Argentina contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo por la Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad, estos continúan avanzando lentamente. Ambos casos se encuentran en etapa de instrucción o de recolección de pruebas, por lo que podrían tardar varios años en resolverse. Sin embargo, conocedores del sistema judicial argentino se mantienen optimistas con lo sucedido hasta el momento. El primer proceso penal contra el régimen orteguista en Argentina fue iniciado el 5 de octubre de 2022 por el abogado argentino y profesor de Derecho Penal Internacional de la Universidad de Buenos Aires, Darío Richarte, junto a su colega Diego Pirota. En el país sudamericano también se desarrolla un segundo proceso penal contra el dictador nicaragüense, el cual fue abierto el 18 de enero de 2023 por el Foro Argentino para la Democracia en la región. Este proceso incluye también a los dictadores de Venezuela, Nicolás Maduro, y de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.